hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también enojadísimos. Apenas si los testeré. Que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Incluido el periodo del exrector Juan Ramón de la Fuente, presidente. Desde entonces y desde antes empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM. Imagínense ese pensamiento. ¿De dónde surgió? Pues de la política neoliberal.